Muy buenas, sean bienvenidos al curso práctico de desarrollo web, en el cual estamos realizando retos. Y bien, ya hicimos lo primero, que era realizar el login de Twitter, obviamente con Responsive Design y aplicando Flexbox. Bien, como estamos viendo en pantalla, este es el próximo reto, es un formulario de contacto para seleccionar un servicio y seleccionar el costo del servicio depende al usuario. Ok, quiero que vean el fondo, es de colorado, así. También la letra es de Google Fonts. También la animación del input al momento de entrar. ¿Vieron? El mensaje también, el text area. Y también el botón tiene una pequeña animación de hover. Y creo que está bien para aprenderlo. Y para que, bueno, básicamente cuando quieras hacer algo así, lo puedes aplicar en tus proyectos. Así que yo ya lo tengo listo, tengo preparado mis archivos y vamos a meter mano al código. Comencemos. Bien, yo ya tengo ya mi carpeta de contact video. Dentro de esa carpeta tengo mi carpeta CSS y dentro de CSS están mis estilos. Y fuera de la carpeta CSS está mi index.html. Bien, hacemos una estructura básica de HTML. Vamos a copiar la fuente Poppins, que es el font family que vamos a estar utilizando. Vamos a linkear nuestros estilos. Escriben la palabra reservada link. Escriben en el href CSS slash y su nombre de su estilo que le colocaron. Bien, vamos a colocar un div con la clase container. Ahora vamos a colocar estilos globales. Vamos a colocarle un padding de 0, vamos a colocarle un margin de 0 y vamos a colocar una propiedad que se llama box sizing y le vamos a poner border box. Esto hará que cuando escribamos, por ejemplo, o divs y dentro de los divs otros divs o inputs, así pues mantendrá el layout de cajita, no se perderá, así que eso nos viene bien. Vamos a nuestro body. Y aquí vamos a escribir, yo tengo ya el font family que está acá, así que lo voy a copiar y lo voy a pegar. Vamos a colocar un height de 100% view port height. Este 100VH significa lo que acabo de mencionar, view port height. Quiere decir que va a tomar todo el alto de la pantalla. Eso nos conviene a nosotros. Bien, vamos a colocar un background. Y acá viene lo interesante. Vamos a trabajar con una de las propiedades de background, que es Linear Gradient. Esta propiedad Linear Gradient va a recibir en sus parámetros, va a recibir grados. Obviamente en 45 grados, 90 grados, 180. O puede recibir, por ejemplo, to left. O puede recibir to right. To right. Cualquiera de las dos. Y después de eso, ok, pero para este momento vamos a trabajar con grados. Y después va a recibir el color 1 y después va a recibir el color 2. Bien, vamos a comentar esto de acá para tenerlo ahí. Así que yo le voy a colocar 45 grados y le voy a colocar mis colores que tengo por acá. Bien. Ajá. Vamos a armar bien esto. Ahí. Ok. Sí. Y vamos a ver cómo queda. Ok. Esto es lo que queremos lograr. Ya tenemos el fondo. Ahora vamos a nuestro container, que es un poco más sencillo. Escribimos container. Container. A ver si lo mejor lo copio y los pego, que no tengo ganas de escribir hoy, creo. Ok, vamos a colocarle un margin de 15 píxeles arriba y abajo y auto a los costados. Vamos a colocarle un width de 500 píxeles. Vamos a colocarle un... Por ahora vamos a colocarle un height de 100 píxeles. Vamos a colocarle un border de 0. Mejor dicho, vamos a quitarle el border y vamos a colocarle un border radius de 10 píxeles. Luego vamos a colocarle un box shadow. Esto es para que
Si se dan cuenta, ahí detrás hay una sombra. Ese es el box shadow. Así que va a recibir 0, 0. Y el tamaño del box shadow es de 10 píxeles. Y el color es 3, 3, 3. Creo que ya lo tenemos. Ok, me faltó colocarle background color. Background color, vamos a colocarle uno blanco. FFF. Y ahí quedaría. Listo. Ya tenemos nuestro contenedor que va a contener, valga la redundancia, va a contener nuestro formulario. Y bien, en el próximo video vamos a estar realizando todos los inputs y vamos a colocarle las propiedades, los estilos y vamos a trabajar con el botón y las animaciones de los inputs. Así que espero en el próximo video. Bye bye.